tardes. Les damos la bienvenida a este evento que estamos por empezar, este ciclo de conferencias en el cual el arquitecto Francisco Covarrubias Gaitán va a estar trabajando con nosotros y presentando a ustedes todo lo que ha desarrollado a lo largo de una enorme e importantísima trayectoria. Este evento constará de 4 sesiones, en las cuales pues estará presente el arquitecto Covarrubias exponiendo primero, y después vamos a tener unas mesas de diálogo con urbanistas reconocidos de México que a lo largo de mucho tiempo han estado construyendo todos los sistemas de planeación urbana en el país. En este momento le voy a ceder la palabra al arquitecto Juan Carlos Hernández White, secretario general de la Facultad de Arquitectura, que lo recibe en las instalaciones para que nos dé la bienvenida, y en un momento más continuaremos con el desarrollo del evento. Gracias. Buenos días a todos y bienvenidos. El maestro Marcos Massari les extiende un saludo. No pudo estar presente por un traslape que hubo en actividades que era Monterrey para lograr la premiación de Mario Pani. Y tampoco está presente. Sin embargo, es para la facultad particularmente importante el que estén aquí en el marco, digamos, de los 50 años, ¿no?, de la maestría en urbanismo. Es fundamental poder hacer evidente la trayectoria académica que a partir de la maestría se ha podido ir llevando a cabo. Y nos parece fundamental que se dé aquí en la facultad, puesto que hay una gran necesidad y un gran interés de poder lograr que nuestros estudiantes pues entiendan la importancia de lo que significa el humanismo, que muchas veces no se tiene desde la licencia integral esta visión para impulsar a nuestros jóvenes a poder seguir los estudios bajo esta visión, ¿no?, de lo urbano, de todo lo que implica no solo pues, la planeación o la planificación, sino sobre todo hoy en día una parte importante sería la gestión, ¿no?, que implica muchísimas pues digamos correspondencias o interdisciplinas. Por tal motivo, entonces pues les doy la más cordial bienvenida. Esperemos tener público joven durante las conferencias, público, digamos, no conocedor, veo caras de grandes expertos, ¿no? Y entonces, de tal suerte que pues pueda servirnos a nosotros como un gran recurso para interesar a nuestros jóvenes en esta disciplina. Bienvenidos y muchas gracias por hacer aquí este gran evento. Para empezar y para intentarnos que sepamos todo con quién vamos a estar hablando durante estos días, es importante mencionar y hacer referencia a la trayectoria del arquitecto Covarrubias. Él es egresado de la licenciatura en arquitectura de aquí de la UNAM, estudió también la maestría en urbanismo y la especialización en desarrollo urbano y vivienda en la Universidad de Londres. En materia de docencia, él ha sido profesor también durante muchos años de la Facultad de Arquitectura, del Colegio de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad Autónoma del Estado de México y en el Instituto Nacional de Administración Pública. Con respecto a su trayectoria profesional y qué es lo que nos tiene aquí hoy reunidos, podemos decir que ha sido director del Programa Universitario de Estudios para la Ciudad del PUEC, de la UNAM desde 1996 hasta el año 2000. También fue coordinador de proyectos del Instituto AURIS del Gobierno del Estado de México de 1970 a 1975 como asesor para la elaboración de la Ley General de Asentamientos Humanos. Fue director general de Equipamiento Urbano y Vivienda en la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de 1976 al 82, donde coordinó la integración del Programa Nacional de Vivienda. Participó también como consultor del Plan Regulador de Atenas, Grecia. Ha sido subsecretario de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno Federal
donde coordinó el Programa Nacional de Ciudades Medias, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado de México y coordinador general de proyectos estratégicos del mismo Estado. También ha sido director general de Coordinación Metropolitana en la SEDATU, consultor y asesor de diversas entidades federativas en materia de desarrollo urbano y vivienda en la Conferencia Nacional de Gobernadores. En sus actividades internacionales, es importante destacar su participación como representante de México ante la Comisión de Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas, consultor del Plan Regulador de Grecia y Atenas y es el presidente ejecutivo de la Asociación Mundial de Grandes Metrópolis. Ha realizado numerosas publicaciones, libros y artículos sobre desarrollo urbano, vivienda y patrimonio cultural. Y actualmente es presidente de la Academia Nacional de Arquitectura. Tengo yo también que mencionar que él fue pues el artífice generador de la Ley General de Asentamientos Humanos vigente. Apenas hace pues, un par de años que se terminó este trabajo. Él ha sido, pues ha dado seguimiento a lo que ha sido todo el desarrollo urbano de los asentamientos humanos desde los años 70 hasta acá. En eso, eso es la una parte que como programa de posgrado en urbanismo nos parece valiosísimo rescatar y nos parece que es importantísimo que toda nuestra comunidad conozca, porque él ha transitado en las diferentes etapas de lo que ha sido el desarrollo urbano en México. Él ha no solo ha transitado en ese camino, sino que lo ha dirigido. Él ha formado parte de la construcción de esa visión que tenemos hoy de las ciudades y mucho de cómo son las ciudades que tenemos en México hoy en día ha sido en parte porque él ha participado y él ha formado a grandes ha formado equipos de urbanistas que juntos han llevado a cabo acciones para resolver y solventar todas las problemáticas que se han ido presentando a lo largo de este tiempo. Por eso ahora ya no me queda más que pues, agradecer que esté el maestro Covarrubias aquí con nosotros para transmitirnos de esta experiencia todo lo valioso que él ha considerado que nos puede nutrir y darnos esta visión general de lo que es y ha sido y será el desarrollo urbano en México. Entonces, pues me queda pasar el micrófono al arquitecto Covarrubias. Y nosotros, pues bueno, pasamos allá al frente para dejarle la palabra a él. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, pues, yo quisiera agradecer a la escuela, particularmente a Marcos Rosario y desde luego también al secretario administrativo y al secretario académico. Interés en que se hubiera podido establecer este programa. Y hoy justamente celebramos en Monterrey, como se celebraba, la entrega del premio Alberto J. Pan, que se entrega por 36 años consecutivos. Este premio tiene, resaltando, un programa corto que se realiza aquí en la escuela. Este año con la participación de 55 alumnos de diferentes escuelas y facultades. Luego, el premio largo que se desarrolla en una de las escuelas cada año. Este año tuvo en Monterrey y nos hizo favor de ir como miembro jurado el arquitecto Rafael Moneo, que nos honra mucho. Yo lamentablemente con este compromiso no los pude para que se grabe, porque los deditos son suficientes, para esta última celebración. Bueno, empezando, quisiera referirles cuál es el objeto y cómo está este planteamiento. Inicialmente, una de las ideas es poderles comunicar cuál ha sido la evolución que me ha tocado en algunos casos vivir y en otros casos percibir y conocer, en la mayor parte de ellos participar, de esta evolución de los instrumentos de la planeación urbana en el país.
yo creo que vamos a tener tres líneas conductoras. Por una parte, cómo se ha ido dando el proceso de urbanización, cómo se han establecido las leyes, la primera ley de asentamientos humanos, la segunda y la tercera, cuál es su contenido, qué problemas nos ha llevado a poderlas confrontar. Y en tercer lugar, me parece muy interesante el poder transmitir el esfuerzo de las Naciones Unidas a través de estos años, primero con la conferencia de Ámsterdam de 76, segundo con la integración o instalación del Centro Habitat en Nairobi, el que de alguna manera, pues yo presidí la reunión en la que se tomó la decisión final de que esa fuera su sede, y en tercer lugar, pues las conferencias complementarias relativas a Habitat 2 en 1996 y Habitat 3 en 2016. Por otra parte, creo que es muy importante el hacer referencia de que este de ninguna manera es un esfuerzo individual, sino es un esfuerzo colectivo en el que muchos de ustedes me han apoyado y a los que les debo un enorme agradecimiento. Creo que hemos aprendido juntos, que todavía nos falta por aprender. Yo estoy seguro que muchas de las políticas y programas pues no satisfacieron en sus expectativas, pues por el hecho muchas veces de enfrentar situaciones políticas complejas, por el hecho de que había intereses diferentes a los intereses que podíamos tener en la más pura y sencilla persecución de fines que nos ayudaran a estructurar nuestro sistema de asentamientos humanos. La primera parte, voy a pasar muy pocas láminas, algunas que teníamos disponibles, quisiéramos luego pasarlo todo en PowerPoint, pero no fue posible. Nos resultaron aquí 170 páginas en donde sintetizamos estas actividades. Vamos a pasar la primera lámina. Esta lámina es un poco la síntesis de la urbanización en México entre 1970 y 2015. Toda esta información se genera alrededor del libro de Luis Miquel, El desarrollo urbano en México, que esta es su tercera versión. Recordarán que primero tuvimos el texto que estuvimos revisando, luego ya el libro rojo, después el libro verde, que fue quizá el que más se difundió, y el año pasado se logró esta nueva edición, pues con la visión de la urbanización de Luis hasta 1970. Por cierto, estuve la semana pasada en contacto con su familia, que por cierto está muy bien, lo cual me da mucho gusto, porque en realidad pues era un apoyo muy importante, y él que fue uno de los principales maestros en la maestría de urbanismo, pues realmente nos deja esta visión del urbanismo, de la que yo quisiera hacer referencia a cuatro temas. Primero, cómo creció la población y la urbanización, entendiendo la urbanización como el incremento de la población urbana respecto a la población total. Cómo el crecimiento urbano es fruto del crecimiento demográfico, del crecimiento natural y social, natural, nacimiento de nuestras funciones, social migración y la expansión física de las localidades que se van englobando. ¿Cómo ha sido este volumen de crecimiento de la población? Que si ustedes ven, empezamos el ciclo con una población de 13.607.259 habitantes y solamente el 10.5, que es el que está con la columna abierta, amarilla, tenía 10.5 millones de habitantes, mientras que la población rural era 12 millones y representaban el 89.5 de la población rural. La Ciudad de México tenía 344 mil habitantes y representaba solamente el 2.5 de la población nacional. Aún así, ya tenía cierta preeminencia. Si hacemos algunos cortes, esta tabla corresponde además a la consideración de Luis Miquel
de que la población urbana es a partir de 15.000 habitantes. Ya Gibbs en alguna ocasión nos decía que debíamos de considerarla desde 20.000, pero sin embargo el censo, que va a ser la siguiente tabla, la considera desde 5.000, lo cual nos hace más complejo el establecer realmente qué es lo urbano y qué es lo rural. Aquí podemos hacer un corte en 30, bueno, señalar quizá en la columna de la población nacional que entre 1900 y 1910 la población se reduce casi en 1.500.000 habitantes a 15 millones, crece un poco la población urbana, sobre todo por la migración y la inseguridad en el campo. En 1921 lo recuperamos con 14.300.000. Y ya para 1930, pues era una población importante de 16 millones de habitantes, que representaba el 17.4% de la población nacional. Para 50 ya representábamos, ya éramos 34 millones de habitantes, fueron las décadas de mayor crecimiento, la población urbana empezó a crecer aceleradamente, no tanto por el crecimiento natural como por el crecimiento social. Entre 60 y 70 creció más por el crecimiento social que por el crecimiento natural. Llegamos a una población de 34 millones de habitantes en lo urbano, que representaba ya el 51.8% de la población nacional. Asimismo, si ustedes ven las cifras para 90, 95 y 2000, pues el crecimiento de la población nacional fue bastante significativa. Sin embargo, y esto es muy de reconocer, que muchas de las ideas de Gustavo Cabrera se hicieron efectivas al hacer el análisis y la definición de una política de población, aquello de la familia pequeña vive mejor, cuando disminuimos en mucho la fecundidad. Sin embargo, y alcanzamos, según esta información, casi 120 millones para 2015, el 62% con esta consideración de 15.000 habitantes, 74 millones, y la población rural, 45 millones. Y aquí, como ven, está un poco aislada, porque normalmente hablamos de la población de 5.000 habitantes. El crecimiento de la zona metropolitana, que alcanzó su mayor población por ahí de 1980, con 19.9 millones de habitantes, que alcanzó para 2005 casi 20, en 2010 20 millones de habitantes, pero que ya su crecimiento pues se ha reducido mucho a una tasa de 2.4%, mientras llegó a crecer prácticamente a una tasa mucho más elevada, del 7% entre 1950 y 1960. Pues aquí ya la masa es mayor y las ciudades medias han sido un atractivo para la población a nivel interregional. La siguiente, por favor. Esta es prácticamente igual a la anterior, con la diferencia de que las cifras son las cifras de INEGI y de CONAPO, las mismas siempre para la población nacional, pero la población urbana está calculada sobre la base de localidades de 5.000 y más, la población rural sobre la base de 5.000 y menos. Y entonces vemos ya aquí una proyección oficial de CONAPO que nos habla de 127 millones para el próximo año. Hay ahora toda una discusión sobre la población que se va a alcanzar el próximo año. Hemos visto en algunos artículos que se ha comentado hasta la posibilidad de llegar a 132 millones, pero nosotros seguimos creyendo en que la población para el año será cercana a los 127, entre 127 y 128 millones de habitantes, ya con una población urbana de 78.2 y con 99 millones de habitantes viviendo en ciudades. También la población del área metropolitana pues ha reducido mucho su tasa de crecimiento y alcanza 22
0.86 millones de habitantes. Bueno, aquí vamos a hablar ya de algunos aspectos de la urbanización. No tenemos láminas, los pudimos haber pasado de 1970 a 1976, o sea, como antecedentes de la urbanización, pues tenemos como acciones importantes de CEPA, la Secretaría del Patrimonio Nacional, las Juntas Federales de Mejoras Materiales, había dos grandes direcciones, la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo y la que veía Patrimonio Inmobiliario Federal y Obras en Sitios del Patrimonio Cultural, lo que ahora es Obras en Sitios del Patrimonio Cultural, que se fue integrando no formalmente, sino que al tener ellos el control del patrimonio, fueron después del incendio de Catedral y con algunos de los temblores también habidos en la época, fueron generando esta dirección de Obras en Sitios del Patrimonio Cultural. Aquí, en esta época, pues se hicieron planes metropolitanos, de los que participó Víctor, por ejemplo, como el de Manzanillo, Colima, Coatzacoalcos, Veracruz, Salina Cruz, Oaxaca, Mazatlán, Sinaloa y Tampico, Madero, hechos por el maestro Luis Cervantes Sánchez, que está en su libro, que es muy interesante. Además, se hizo la planeación territorial de la ciudad de Tlalnepantla en el Estado de México, también por el equipo del arquitecto Cervantes, y una serie de ciudades medias en Sinaloa. Se hizo también el Plan Acapulco, un proyecto, pues, proyecto que encabezó aquí el arquitecto Jorge Octavio Facón Vega, y el proyecto de Ciudad Juárez, muy importante para el Chamizal, en el que él participó y que coordinó en su elaboración integral el arquitecto Julio García Cor. La urbanización de Río Tijuana, que fue uno de los grandes proyectos urbanos de este país, que permitió dar un orden en el crecimiento a Tijuana, que es allá del Estado, nos puede decir la importancia de esa urbanización y cómo realmente Pedro Moctezuma Díaz Infante, maestro, amigo personal nuestro, logró que Tijuana realmente tuviera un orden, porque realmente no era una ciudad que hubiera sido previamente planeada. Y quiero decirles que en esta etapa, solamente estos aspectos que he mencionado los tenía a cargo la Federación, algunos otros, como en la Secretaría de Comunicaciones, o en la Secretaría de Obras Públicas, Comunicaciones, Carreteras, la Dirección General de Edificios, que fue una dirección importantísima, al frente de la cual estuvo Daniel Luis Fernández, y en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hídricos, los programas vinculados con la visión del agua potable y del alcantarillado, que tuvo una gran importancia y magnitud, quizá proporcionalmente tenía más recursos que los que actualmente se canalizan a las ciudades por la Comisión Nacional del Agua. También quisiera referirles que a nivel local hubo visiones metropolitanas. Es de reconocer en Guadalajara la visión de Daniel Vázquez, quien funda la Junta General de Planeación y Urbanización del Estado de Jalisco y integra, participa en el Consejo Metropolitano de Guadalajara, uniendo a Guadalajara con Zapopan y Tlaquepaque, que ahora siguen siendo el núcleo central Guadalajara, pero ya tenemos un área metropolitana con 11 municipios, muchos de ellos en una situación todavía con un uso muy rural, digamos. En la Ciudad de México se hacían trabajos de planificación. Desde luego yo quisiera destacar el papel de la ingeniera Angelita Alessio Robles, de nuestro amigo Fernando Padres, y el papel importantísimo como de Javier Rojo Gómez, quien impulsó
colonias populares. Muchas de las colonias que están en la, cerca de la calzada de Tlalpan, entre el viaducto y León Churubusco, fueron impulsadas por Javier Rojo Gómez, como la colonia de Educación, como diversas colonias para gremios, etc. Y en esa época también hubo actividades muy importantes de distinguidos urbanistas, simplemente los menciono, ustedes los han podido nombrar, y hay libros que los documentan, que son el maestro José Luis Cuevas, el maestro Carlos Contreras, el maestro Domingo García Ramos, y un ingeniero, el maestro José Luis Manuel Escuinca Sabrán, que hizo un documento extraordinario, que fue la primera versión del catastro de la Ciudad de México. Es un documento verdaderamente extraordinario. También en materia de vivienda, en esa época se dieron diversos programas. Uno que fue muy importante fue el de la Dirección de Instituciones Civiles, a cargo de don Esteban García de Alba, que construyó multifamiliares, como el multifamiliar Juárez, como el multifamiliar Alemán, proyectos de Mario Paño, y que bueno, todavía siguen vigentes, ya se cambiaron en muchos casos la herrería por algún, pero se veían mejor con la herrería anterior, y que realmente fueron muy importantes. Y además, también con el Departamento del Estado Federal financiaron colonias para trabajadores al servicio del Estado. Por otro lado, también el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, que fue un instrumento importante en cuanto al financiamiento, construyó más de 168,000 viviendas entre 1948, que empezamos sus programas, y 1976, fue cuando empezamos el Programa Nacional de Vivienda. Y por otro lado, el Instituto Nacional de la Vivienda, que empieza su trabajo en 1953, que era más un centro de investigaciones, y que de alguna manera, con la participación del arquitecto Félix Sánchez y desde luego de nuestro queridísimo Chema Gutiérrez, empiezan también a construir viviendas. Yo creo que destaca de la vivienda, que fue el primer estudio sobre la situación de la vivienda en México, un estudio hecho por la actuaria Ana María que hizo el primer estudio integral de vivienda. Ya para 1970, que ahora si nos vamos a la línea de la maestría, ya estos eran antecedentes, se inician diversos programas de vivienda. Uno muy importante fue el programa del FOBI en 1964, es un poquito antes. Ese programa del FOBI tenía como objeto orientar a los bancos para el establecimiento de créditos hipotecarios. Entonces se hizo aquella consideración de establecer un encaje legal, que el encaje legal era el 2%, no sé por qué se llamó encaje, ni si había encaje ilegal. Empezó en 1964 y este encaje legal hacía que obligatoriamente los bancos canalizaran el 2% de sus fondos a créditos hipotecarios. Entonces, aun cuando no estaba, se estableció también tasas o cajones, como se les llamó, para la vivienda de interés social, y ahí surge el término de las viviendas de interés social, que en realidad se refería a que la tasa de interés, por eso se llama de interés social, la tasa de interés tenía que ser una tasa entre el 7 y el 9%. Hay un libro muy bueno del maestro García Ramos, que se
se llama Programa Financiero de Vivienda, con dos ediciones, una de 1975, que habla de las primeras formas en las que funcionó el POP, y otro posterior de 1972, de cómo evolucionó el programa, cómo empezó a concebir la vivienda en renta, etc. Pero eran los instrumentos que en ese momento teníamos. Por otro lado, en 1970 y 1972, 1970, se crea la Comisión Nacional Tripartita. La Comisión Nacional Tripartita fue una comisión en la cual participaban los sectores de los trabajadores, los sectores empresariales y el sector gubernamental, y buscaron cómo hacer una modificación constitucional para darle posibilidad al derecho que establecía el artículo 123 constitucional como derecho a la vivienda de los trabajadores, pero que establecía una fórmula bastante complicada en el sentido de que había que realizar viviendas cómodas higiénicas, es la fracción 12 del 123, cómodas higiénicas para los trabajadores, por las que podrían cobrarse el 0.5% para tener estas viviendas. Cabe señalar que el 123 constitucional, según hemos detectado, es uno de los primeros artículos que a nivel internacional trata el tema de la vivienda, y lo trata en tres vertientes: este de la vivienda de los trabajadores; segundo, considera el interés de la vivienda cooperativa; y tercero, establece el patrimonio de familia, que este patrimonio de familia, que es inalienable e imprescriptible, pues correspondía básicamente a una forma en la que se podía tener la vivienda. Y hubo ahí algún error, porque las constituciones locales, en algún caso, establecieron un modo tope para el patrimonio de familia. Y entonces, la idea de la constitución, que es una idea que todavía tiene vigencia, porque todavía está, lo checamos hace unos días, todavía está, es que el monto, el valor de la vivienda fue, no tuvieron un monto, sino que la vivienda fuera imprescriptible y inalienable, es decir, que constituyera un patrimonio por el que no se grabaría ni tampoco se tendrían una serie de cuestiones, que fue muy importante. Creo que, por ejemplo, una de las cosas que alguna vez se consiguió, que no estaba documentada, fue que la vivienda no tuviera IVA. La vivienda es de los pocos objetos en este país que no tienen IVA. Yo creo que si nos lo descubren, nos lo van a poner por lo pronto. No tiene. Eso me lo negociado con algún secretario de la ciudad. Bueno, en 1970 empezamos también a trabajar en el gobierno del Estado de México, que fue una experiencia interesante. La integración del Instituto AUIS, que se llamaba Instituto de Acción Urbana e Integración Social. Ahí hubo una serie de gentes distinguidas, como Carlos Villalobos, como el doctor Báñez, como Eduardo Ricón Gallardo, como Eduardo Terrazas, como Roberto Chuchu, como Julio García Col, como Luis Sánchez de Carmona, y el ingeniero Luis Miquel y yo empezamos siendo primero asesores del instituto, luego ya tuvimos alguna una responsabilidad, sobre todo una responsabilidad permanente. El Instituto AUIS era como un instituto estatal de vivienda, pero que logró varias cosas. Primero, procesos de regularización masivos, como fue el proceso de regularización de Ciudad Nezahualcóyotl, cuando se creó el municipio de Nezahualcóyotl, que se segregó de Chimalhuacán. El proceso de integración de Cuautitlán Izcalli, proyecto que estuvo al frente de Roque González, y que también pues, es un proyecto importante que quizá no llegó a consolidarse como hubiera sido deseado. Otros proyectos importantes, a mí me tocó realizar una guía de acción urbana
del Valle de México, que entre otras cosas me permitió hacer un articulito sobre coordinación metropolitana y coordinación metropolitana y administración pública, en el que planteaba yo cuáles podrían ser los mecanismos de coordinación para zonas metropolitanas. Y creo que todavía nos estamos acercando a ese esquema, porque se planteaba la participación de la Federación del Estado y el municipio en una instancia permanente que se encargaba de la planeación, y actualmente pues, se busca que haya esa instancia, y también se hablaba de cómo llegar a operativizar en forma sectorial algunos de los grandes programas metropolitanos. Yo quisiera comentarles que además de ahí surgió un primer esquema que me permitió elaborar con Fernando Párez para vincular vialidades. O sea, había muchas vialidades en el límite del Estado de México y el Distrito Federal de la Ciudad de México que no coincidían, que estaban cerquita, que estaban a 200 metros, o que, por ejemplo, la avenida Texcoco, en Chimalhuacán, el lado del Distrito Federal estaba 60 centímetros más arriba que el carril del Estado de México. Entonces no había paso, o había quedado un paso, etcétera, ¿no? Todavía recientemente en la zona esta de los Remedios, con el ingeniero Darío, como fue secretario, buscamos algunas alternativas con un estudio de la GAM para poder hacer la conexión entre las vialidades. Creo que eso fue muy importante. Yo les quiero decir que actualmente yo tuve oportunidad de tener una participación como académico en la universidad desde 1966, en la cual yo era consejero universitario alumno, el consejero universitario maestro era el maestro Enrique Cervantes, el suplente Rodato Carrasco, el suplente Juan Fidel Sondo, y a petición de la Secretaría General y de la Rectoría de la Universidad, empezamos a tratar de dar una materia que se llamaba México, que se llamaba Evolución y Desarrollo de México, y aquí en la escuela que somos, ya de esa tendencia de ahora de las redes de simplificar, quedó llamándose México 1, y entonces empecé yo dando esa clase que hablaba de la situación en el territorio, de los problemas económicos y sociales, y bueno, muchos distinguidos maestros como Carlos González Lobo, como Santo Ruiz, como Nato Carrasco, me hicieron el favor de ayudarlo y apoyarlo, y entonces ya la pudimos generalizar como materia obligatoria, y de la rectoría nos hicieron favor de mandarnos una serie de conferencistas ilustres, como el maestro Sea, como el maestro López Pedrero, como el maestro Flores Olea, etc. ¿No? Quisiera incluso recordar a nuestros queridísimos historiadores de don Miguel Portilla, que nos vino aquí a hablar de los antecedentes, que nos trajo un libro que era todavía la tesis de la situación económica y social de los aztecas, que era la tesis de Brano, que después fue un historiador tan ilustre, que era su alumno en historia, porque era historia en historia y en filosofía, y acababa de escribir su título de filosofía náhuatl, que luego decidió de base también para escribir Visión de los Vencidos. Bueno, también empezamos con otra clase que se llamó Evolución y Desarrollo de la Ciudad de México, en el que participó, desde luego, la arquitecta Irma Cuevas como profesora, el maestro Novoa, y lo integramos, el currículum de la materia, con con
gran, que tiene la gran biblioteca, que a la mejor era la Vicente Medel Martínez, no sé por qué son puertas. Bueno, esos como antecedentes. Aquí vamos a ver una lámina de un poco, está hecha por Julio García Col, en la cual dividimos, ya para efectos del trabajo, tres grandes conceptos. Hábitat 1, hábitat como una línea rectora entre 1976, 1996 y 2016, las leyes, una muy importante que es la reforma constitucional de 1976 y la Ley General de Asentamientos Humanos de 1972, las modificaciones a la Constitución de 1992 y como consecuencia la segunda Ley General de Asentamientos Humanos, que mañana estará con la suela aquí para platicarnos de ella, y que yo le decía ayer que me parecía que la había estado estudiando y que me parecía que tenía muchas aportaciones. Él dice que no, pero yo creo que sí. Habrá que convencer de fuera de los autores otros estudios. Luego, la línea de las secretarías, que fue a partir de la ley la creación de la SAO. Había una oficina en la presidencia de la República, la Secretaría de la Presidencia, que se atendía a cosas urbanas, la creación de la SAO, posteriormente la creación de la CEDUI, luego la situación de CEDESOL, en la cual parte del desarrollo urbano pasa a CEDESOL y se vincula con los programas de desarrollo regional como una entidad integrada, y otras funciones de CEDUI y de SAO salen hacia ese tema, lo cual vamos a ver de forma detallada, y finalmente la creación de CEDATU en 2013. O sea, que hay una línea que nos lleva a estos contextos de los hábitats, que han sido elementos de influencia muy importante, nos lleva a la creación de los instrumentos jurídicos y a la creación de los instrumentos administrativos. Esta como un marco de referencia, lo que no se ve muy bien, ojalá la puedan estar captando. Es que le puse este nombre, soy yo. Lo traje muy bien. Bueno, entonces, en 1976 hay un dato que coincide. En 1976 la población urbana supera a la población rural. Este es un fenómeno, como decía Luis, se considera irreversible. Y se produce esta conferencia de Vancouver de las Naciones Unidas en 76, conferencia que tiene diferentes instancias en las que tuvimos en algunas oportunidad de participar. Tres documentos básicamente salieron de ella: la declaración de principios, las recomendaciones a nivel nacional y los arreglos institucionales. También hubo ahí un foro de hábitat que fue muy relevante, que tuvo un papel muy importante en España, Charles Ortega, porque realmente ella fue promotora de la asistencia de México Hábitat y pues tuvo una gran influencia. Lo primero que quisiéramos ver en el marco institucional fue la modificación de la Constitución en 1976. Es la única reforma constitucional que en materia urbana se ha logrado, por lo cual me parece particularmente relevante. Y se inscribió en el artículo 27 constitucional un texto que, aunque ahora quizá no tengamos dimensión, ya la Constitución, o sea, sea en este caso modificado 9 veces, su importancia en la modificación constitucional fue muy grande. Quedó en el 127 constitucional: la nación tendrá de todo tipo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Hasta ahí la Constitución del 17, modificada en 32, pero a otros fines. Y
todo lo que sigue entró en 1976, así como de regular en beneficio de la sociedad el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras y aguas, bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población. Realmente, yo creo que fue una reforma importantísima, súper trascendente, y que tenemos que cuidar, porque luego de pronto se meten palabras y se relativizan los términos, y eso hace mucho daño. Esta también hubo la reforma del 73, en que se incorporó la atribución del Congreso para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de las entidades federativas y de los municipios. Y la fracción del 115, que esta implicaba ya una primera visión metropolitana, pero que acabó en el término de conurbación, pero que acabamos por no mencionar ningún término, sino que dice en el artículo 115, fracción sexta, cuando dos o más centros de población situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal en la materia. O sea, que ya se definió el fenómeno, se definió que había que regularlo y que sería con la participación de los tres órdenes de gobierno. En el caso de que esté en más de una entidad federativa, lo cual no sucede cuando son conurbaciones o áreas metropolitanas al interno de un estado. A estas les llamamos interestatales y a las otras les llamamos intraestatales y son reguladas por la ley estatal. Sin embargo, sí se establece la participación de los tres órdenes de gobierno. Les reitero que esta ha sido la única reforma. Y aquí vendría un poco la historia de la ley de asentamientos humanos. En realidad, hubo, no sé cómo andamos el tiempo, hubo dos proyectos de ley que correspondía también a los candidatos a la presidencia de la República. Un proyecto que estaba muy vinculado con la Secretaría de Gobernación y que era más bien una ley que hacía énfasis en la población. Sí tenía un capítulo muy valioso sobre distribución de la población en el territorio, pero no era una ley que se aplicara tanto en el ámbito de las ciudades. Y por el otro lado, había una ley que estaba promoviendo la Secretaría de la Presidencia, la primera, la gobernación a cargo de Mario Moya, Valencia, y la segunda a cargo de Cervantes del Río. Y esta ley era una ley más amplia, que tenía una serie de cuestiones, y ahí, ante estos dos proyectos de ley, el presidente de la República nombró un árbitro, que fue el Procurador General de la República, en ese caso el licenciado Pedro Ojeda. Y ya los tiempos se nos venían encima y no salía ninguna de las leyes. Entonces, hubo un grupo que trabajamos como asesores del proyecto de ley, encabezado por el doctor Víctor Urquini, por el ingeniero Luis Miquel, por Estefanía Chávez Ortega, por Ricardo Carrillo Arronte, por su servidor, y estuvimos elaborando varias alternativas, cuestiones, y posteriormente ya se elaboró una versión final que estuvo a cargo de el licenciado Manuel, Ovalles hizo cargo de la Secretaría de Presidencia,
Manuel Velázquez Carmona como director jurídico, y el encargado del producto de la ley fue un universitario muy distinguido, que fue el licenciado Fernando Serrano Villarón, el ingeniero Luque y su servidor tuvimos el privilegio de hacer la exposición de motivos una noche anterior de la casa de ustedes. Entonces, esa ley ya se presentó, y creo que fue muy oportuno. Por cierto, que en una visita a México vino Enrique Peñalosa, que era el secretario general de la conferencia, y pues comentamos que la ley no iba a salir, y él se las arregló para tener una entrevista con el presidente de la República, comentarle que era muy importante no solo que la ley saliera, sino la participación de México. Y eso aceleró la ley. Quizá, le voy a decir que a mi manera de ver, quedó con una ley de planeación, no llega a instancias mayores que ya se habían desarrollado, pero que en ese momento además tuvimos una situación muy complicada, porque hubo una cuestión en prensa en la que se señalaba que la ley, que de la reforma constitucional, como tocaba el 27, generase una política confiscatoria. Entonces hubo una famosa reunión, que no sé si alguno de ustedes tenga referencia, de las personas mayores que nos acompañan, que fue una reunión en Chipinque, en una zona ahí cerca de la Sierra de Monterrey, en donde se manifestaron estos grupos en contra del establecimiento de la ley, porque aparentemente era confiscatoria. Lo que quiero dejar claro, y quizá no está lo suficientemente claro, es que hasta antes de la ley no había materia de asentamientos humanos, no había materia de desarrollo urbano más que en las legislaciones de los estados. Es decir, sí, los estados legislaban. Aquí con Fernando nos tocó, con Estefanía, hacerle un proyecto de ley al gobernador del estado de Tabasco en 1972, si no mal recuerdo. Pero eso era unas leyes, así que premonitorias a la ley general de asentamientos humanos, porque no había la materia general del desarrollo urbano. Entonces, esa es la importancia de la generación de ese proyecto de ley. Quizá valga la pena mencionar los contenidos de la ley. Hablaba fundamentalmente de cuatro capítulos. Uno era de disposiciones generales. ¿Consideras a qué horas debo terminar? Muy complicado. Una era las disposiciones generales que establecían el ámbito de la ley, que establecían una serie de marcos importantes. Lo segundo que era muy importante era el capítulo segundo, que era sobre concurrencia y coordinación. ¿Por qué era muy importante? Porque en nuestro país la mayor parte de las leyes eran leyes federales. Había leyes federales de muchas materias, pero esta fue la primera ley concurrente. ¿Qué es una ley concurrente? Es la que establece las disposiciones que corresponden a la federación, las que corresponden a los estados y las que corresponden a los municipios. Entonces, ahí había ya una ley con los tres órdenes de gobierno. Si ustedes analizan ahorita el sistema jurídico de leyes, hay ya 14 materias concurrentes, pero la primera de las materias concurrentes fue la Ley General de Asentamientos Humanos. El tercer capítulo establece los aspectos para el control y la regulación de los usos del suelo, y el último capítulo se refiere justamente a las conurbaciones. Creaba unas comisiones que tenían que ser creadas por decreto presidencial, cosa que lo volvió muy complejo, etc. Voy a volver al tema un poco de Vancouver para tratar de dejar el tema en cuanto a Hábitat 1. Bueno, en estas reuniones preparatorias de la Conferencia de Vancouver, una de las que tuve oportunidad de asistir fue en Nueva York, en donde se estableció la Declaración de Principios. Y ahí había que negociar, ¿no?, muchas veces temas
y se alargaban horas y horas y horas y horas, a veces toda la noche, para discutir temas como si debería, por ejemplo, dos en las que aprendimos a platicar. Una era sobre el tema si debería decir que con la participación de la comunidad y a muchos países, incluyendo los Estados Unidos, les parecía que era un enfoque pues muy de izquierda, ¿no? Lo comunitario, y ellos querían que en vez de que se dijera la participación de la comunidad, se dijera el enfoque del vecindario. Para no hacerles el cuento largo, finalmente quedó en el tema de la población, propusimos que fuera población. Otra discusión muy importante fue la del tema de la tierra, porque sí se aceptaba que la tierra se pudiera regular, pero sin atentar, entre comillas, contra los sistemas de la propiedad. Entonces les comentamos que en nuestra constitución, en el texto que hace rato les leí, había quedado la idea de que la tierra era originalmente de la nación, quien otorgaba esta a los particulares y podía establecerse, como quedó, fue la propiedad de la tierra correspondía originalmente a la nación, que tendría todo el tiempo el derecho de imponer a la propiedad las modalidades que dicta el interés público, eso no quedó, para su propiedad, así como regularla, de manera que pues, podía considerarse propiedad del Estado, tierra privada, arrendada, pública, etcétera, de cualquier. Esa intervención fue muy importante porque nos dio una discusión de 6 horas. Bueno, y comentar, y mañana lo volveremos a hacer, de esta asistencia tan importante a la reunión de Vancouver. Creo que debe destacarse que finalmente el presidente no solo impulsó la ley, sino que asistió a Vancouver. Y yo creo que hay dos temas que son muy importantes de la conferencia o del discurso que él dio en la sesión inaugural. Un tema fundamental fue el vínculo entre los asentamientos humanos y los derechos sociales, un poco de donde surge después esta cuestión del derecho a la ciudad. Y uno segundo, la importancia que en aquel momento tenía el hecho de que Naciones Unidas se fortaleciera como una instancia en apoyo y en búsqueda de la paz ante mecanismos bilaterales que muchas veces definían políticas y programas y que no tomaban en cuenta la posición de las Naciones Unidas. O sea, su discurso fue en ese sentido y creo que fue un discurso muy bien recibido y muy positivo. Debo decirles también que la Ley de Asentamientos Humanos estableció en sus elementos complementarios la creación, en sus artículos transitorios, la creación de las leyes locales. Entonces, cada entidad federativa, cada congreso, tuvo que hacer su propia ley, incluso las denominaciones fueron diferentes, fue complejo. Fue un proyecto que, aunque se apoyó desde el gobierno federal, no se concluyó hasta 1982, de que ya todas las entidades tuvieron su proyecto de ley. Bueno, la segunda parte que quería comentarles es que en esos años se creó la SAO. La SAO fue la primera instancia que tenía como responsabilidad administrativa atender a los asentamientos humanos. Era una instancia compleja porque además se llevó las cuestiones de la obra pública, como las carreteras y comunicaciones, las cuestiones del patrimonio inmobiliario que estaban en Sepanach y las cuestiones de los recursos hidráulicos, además de otra serie de cuestiones. Entonces la SAO fue una secretaría compleja que en realidad mantuvo el área de comunicaciones como un área muy significativa, el área de asentamientos humanos que
tenía las direcciones de planeación territorial, centros de población, desarrollo urbano y vivienda, luego equipamiento urbano y vivienda. Aquí están distinguidos colaboradores. También la dirección de emergencias urbanas, que fue un mito, la dirección de ecología urbana, de la que después surgió Semarnat, de voces de la diferentes países, la dirección de administración, la dirección de administración de estudios administrativos para el desarrollo urbano y la dirección de reservas territoriales. Ahí trabajamos muchos programas, se hicieron una cantidad de instrumentos y documentos. Yo debo destacar la parte de la planeación territorial, que es el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, en dos versiones. El primero no pasó porque la Secretaría no estuvo de acuerdo, pero finalmente se hizo, que hizo el Programa de Puertos Industriales, que fue muy importante, y la Dirección de Censo de Población, a cargo de la primera de Jaime Matei, la segunda de Roberto Arencho, que esta vez el director de Operación Urbana, que es el señor arquitecto Carlos Falcón, que está aquí presente, que hicieron toda una metodología para la elaboración de planes, cartas, síntesis, que por un lado tenían el plan y por el otro lado tenían la información de cómo aplicar el plan, otros productos muy importantes, como fue la integración de la cartografía de todas las localidades del país en unos grandes catálogos. Y bueno, nosotros, aquí con Gustavo y con Enrique Ortiz Flores, que mañana nos va a platicar, trabajamos en el Programa Nacional de Vivienda. El Programa Nacional de Vivienda era un programa complejo. Era un programa complejo porque ya habían surgido muchos organismos y entidades, es decir, a los que mencionaba yo, el FOBI, hoy Sociedad Hipotecaria Federal, si queremos ver así, el Instituto Nacional de la Vivienda, entonces INDECO y Banobras, habían surgido el Infonavit, que es una instancia muy importante, en la cual, bueno, pues era un organismo colegiado, la captación de recursos, la aplicación de programas, en la primera etapa, básicamente bajo la coordinación del propio instituto, hasta 70 cantos, se inician las promociones habitacionales, que fue una etapa muy compleja y muy difícil, y también el FOVISTE, un nuevo fondo institucional para los trabajadores al servicio del Estado, el ISFAM para la integración de los trabajadores al servicio de las Fuerzas Armadas, y a nosotros nos tocó promover la creación del Fondo de las Habitaciones Populares, que era un encargo fiduciario que ya existía desde 48 en Banobras y que se transformó en 72, para que como lo conversaron el secretario Ramírez Vázquez, el secretario de Hacienda David Barra y el secretario de Programación de la Secretaría de Madrid, fuera un instrumento para financiar aquel tipo de programas que establecía el programa y que no tenía una fuente de fondeo, es decir, para aquellos no asalariados o otro tipo de programas que pudieran darse. Creo que la reforma constitucional, como les digo, fue muy importante porque generó la reforma constitucional que creó Infonavit, dice: toda empresa agrícola, industrial, minera o cualquier otra clase de trabajo estará obligada, según lo determinen las leyes gubernamentales, para proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas y higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda a fin de constituir depósitos a favor de sus trabajadores y satisfacer un sistema de financiamiento que permita obligar crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. Este sistema de que hay una aportación incluso ha servido en muchos países para establecer sus sistemas de vivienda. Por ejemplo, en Singapur, las aportaciones
actualmente son tres prácticas: el Estado da un tercio, aquí el Estado no da, el Estado da un tercio, el patrono da un tercio y el trabajador da un tercio. Bueno, ahí en ese territorio empezaron por hacer viviendas muy pequeñitas, de 24 metros en torres de 20 pisos, pero esos 24 metros se podían transformar en 48, en 72, en 96, pero fue un proyecto integrado en el que de alguna manera tuve oportunidad de participar. En el programa, que aquí me traje una versión abreviada, porque la estaba veíamos el problema como problema de vivienda, como problema de desarrollo urbano, como problema conceptual, la vivienda como proyecto, como proceso, no como producto, la vivienda como problema derivado de los mecanismos de producción, como problema de desajustes de mercado y como problema normativo instrumental. En realidad se buscaba cómo la vivienda debe impulsar el desarrollo económico social, el ordenamiento territorial y urbano y la conservación y mejoramiento del medio ambiente. Había una serie, no sé si quieras pasarlo. Eso. Bueno, había una serie de líneas, esta le llamábamos la araña, que identificaba el derecho a autodeterminar, que va a descansar, el origen de las necesidades, el objeto de la intersección y el tipo de vivienda. Con estos principios tan básicos, se llegó a establecer una estrategia que la vinculaba con los grupos de población, con las metas de resultados, y vinculamos todos los recursos disponibles entre 1976 y 1982, e hicimos una programación detallada por entidad federativa, por instituto ejecutor y por programación, y se constituyó una Comisión Nacional de Vivienda, que de la que solo formaban parte los tres secretarios: el secretario de Desarrollo, el secretario de Hacienda de Bilbao y el secretario de Programación, y a la que concurrían los directores de los organismos. Y entonces ahí cruzábamos los planteamientos de los organismos con la programación general, y logramos una programación pues bastante aproximada. La idea fundamental, creo que no se las he dicho, ha sido el buscar que hubiera alternativas de acceso para toda la población, y establecimos que con los recursos disponibles se podía llegar a satisfacer en ese sexenio una necesidad cercana al 72% de las entonces, si no mal recuerdo, 9 millones de viviendas, ahora estamos ya en las 35. Se estableció un escenario que llevó a reconocer costos de inversión, cosificación y costos, objetivos generales como el empleo, la participación social, su impacto en el ordenamiento territorial y un sistema de programación muy detallado que nos llevó a identificar el número de unidades, las familias atendidas, los costos necesarios y las necesidades de suelo. Yo quiero decirles que uno de los aspectos aquí de la ley, ya voy a acabar, me quedan sin hipótesis, es esta ley. Que fue importante, fue determinar qué instrumentos eran necesarios para hacer el programa. Entonces hicimos un segundo tomo de esta versión abreviada que se llama Avance e Instrumentos Generados, en donde está el decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Vivienda, firmado por el señor presidente, el acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Relación, Programación y Financiamiento de la Vivienda, también firmado por el presidente y los tres secretarios, el reglamento interno de la Comisión, el acuerdo que autoriza la creación del Fideicomiso Fondo de las Habitaciones Populares, el contrato del Fideicomiso del Fideicomiso, se lo hicimos con el apoyo del licenciado Silva Gerson,
el decreto que establece los estímulos fiscales para fomentar la construcción de vivienda de interés social, que fue muy importante. Ese sobre todo nos sirvió para cambiar la gran concentración que se daba en el Valle de México y establecer impulso a la construcción en otros lados, que luego utilizamos para las ciudades medias, el convenio de concentración de acciones de desarrollo urbano y agilización de trámites, el decreto porque se adicionó un capítulo 15 de la Ley General de Asentamientos Humanos sobre tierra para la vivienda, para poder integrar reservas y salidas a los urbanismos, y el decreto que reformó la Ley de Orgánica de la Administración Pública Federal para ampliar las instituciones de la ciudad en materia de vivienda. Yo quizá con esto concluyendo, para dejar ya para mañana una visión institucional de la creación de la CEDUE y a partir de ahí ir ya revisando los instrumentos de esa etapa. Entonces con eso cumplimos bastante. Con esto ya cumplimos un poco la primera parte de la participación. Yo quiero señalar que aquí el arquitecto Javier Cortés Rocha nos acompañó en una parte del proceso en la CEDUE, también desde luego el arquitecto y también Horacio Landa, en fin, la importancia de la participación en el Programa Nacional de Vivienda, que fue muy significativo de todos ustedes, y yo se las quiero agradecer. Un abrazo muy grande. Qué bueno que estamos platicando. Buenas tardes, vamos a dar inicio a la mesa de diálogo. En este momento le cedo la palabra al arquitecto Francisco Covarrubias. Les presento, va a estar como moderador el maestro Jaime Colliers, y también agradecemos la participación del doctor Fernando Green Castillo, del doctor Javier Cortés Rocha y del maestro Gustavo Romero, quienes nos acompañan en esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias. Para presentar a mi querido amigo Jaime Colliers, quiero decirles que aquí en la universidad tuvimos la oportunidad de colaborar en tres diferentes instancias: primero en el seminario de Colombia, segundo en la maestría, dado que algún tiempo yo la especialidad de vivienda la fundamos en 1962 en el caso de nuestro banco, y posteriormente también la de clases. Bueno, entonces tuve el honor de ser profesor, pero él siempre me ha dicho, vamos a ver. Sí, él siempre El maestro Colliers es especialista en vivienda y maestro en urbanismo. Actualmente cursa el doctorado en arquitectura por nuestra facultad. Ha tenido cargos académicos administrativos en la División de Estudios de Doctorado, en la Facultad de Arquitectura, en la Secretaría General de la Universidad. Ha sido coordinador del secretario general, ha sido también director técnico de la Dirección General de Asuntos con Personal Académico de JAPA, director académico de la Escuela de Extensión de la UNAM en Chicago. En el sector académico ha sido profesor de carrera de posgrado en la Facultad de Arquitectura, en la Maestría de Desarrollo Urbano de Tolán, en parte cuatro de arquitectura, y además es director. Tiene cargo de estudios en el centro de tendencias
especiales en materia de vivienda y planificación urbana, y en tres empresas como FITROC en temas de planificación urbana, vivienda y diseño urbano y arquitectura. Ha participado en los dos conferencias, invitado a las universidades de Centroamérica, América Latina, Estados Unidos y en diversos países, en diversos estados de la República Dominicana. Es autor de 10 libros y además ha participado en cursos y congresos. Y además yo creo que ha sido una persona que ha tenido una constante de una gran calidad, de una gran perseverancia, y yo creo que nos mantiene además con una visión joven, una visión de las cosas. No es olvidar que la juventud no es una, no es un tiempo de la vida, sino un estado de vida. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. Bueno, yo ahora voy a presentar a los panelistas, a nuestros tres panelistas. Me voy a permitirles su semblanza curricular. Empezamos con el doctor Javier José Rocha, que es arquitecto, maestro y doctor en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de urbanismo en la Universidad de París. Por más de 5 décadas ha sido profesor de la Facultad de Arquitectura de su universidad, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Sí, asimismo fue coordinador también general de estudios de posgrado, fue director de la Facultad de Arquitectura en 2 periodos y también fue secretario general de nuestra universidad. Fue director general de sitios y monumentos del Patrimonio Cultural del Consejo Nacional de Arquitectura para las Artes. Actualmente forma parte de la Comisión Nacional de Zonas y Monumentos Artísticos del INBA, y su desarrollo profesional ha abarcado proyectos de arquitectura, planeación urbana, destaca su participación como proyectos y obras de restauración de edificios muy importantes aquí en nuestra ciudad, tanto a nivel de la Ciudad de México como a nivel nacional. Tiene diversas publicaciones sobre arquitectura y urbanismo y conservación de patrimonio, los cuales destacan el clasicismo de la arquitectura mexicana, José de Manuel Ortiz Castro, Pedro Arrieta y planificación participativa de ciertos históricos. Recientemente se publicaron la restauración de los anexos de la calle de La Perpetua, aquí de Escuela de Medicina y del Centro de las Artes en Tlaxcala. Pertenece a prestigiadas asociaciones de arquitectura y urbanistas en México y en el extranjero. Ha recibido importantes distinciones también en el campo profesional académico a nivel nacional y a nivel internacional. De hecho, la semblanza que tengo aquí es mucho más amplia. El doctor Cortés me pidió que por favor no la leyera, que fuera más breve, y bueno, en términos generales es la semblanza del doctor Javier Cote Rocha. Me permito presentar también al doctor arquitecto Gustavo Romero Fernández, con estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la especialidad de vivienda en la UNAM, programa de vivienda en América Latina, la Reval, en la Holanda, otra en Medellín, Colombia. Docencia, es profesor de tiempo completo titular PRIDB de 1967 a la fecha. Licenciatura y programas de maestría y doctorado en arquitectura y urbanismo, es profesor también, coordinador de la línea de investigación de arquitectura, diseño, complejidad y participación. Profesionalmente es miembro de varias ONGs, la ONG Habitat, Centro Operacional de Poblamiento y Vivienda del Ecopemi, Fomento Solidario de la Vivienda, FOSOVI, Desarrollos Habitacionales Participativos, Planes de Desarrollo Urbano, Investigaciones para la Producción Social del Habitat, son parte de su ejercicio profesional. También ha sido participante en la propuesta del Programa Nacional de Vivienda 77-82. Tiene varias publicaciones, la participación una en el diseño urbano arquitectónico y la producción social de la mitad, CITED, FOSOVI, UNAM 2004, López Romero, Salceda, la complejidad de la ciudad y la arquitectura, por parte de lo que es la Facultad de Arquitectura. Romero, el diseño participativo de la teoría de la praxis, en visiones a mitad, en América Latina, Editorial Reverte Barcelona 2018. Esa es parte de la semblanza del doctor Gustavo Romero. Y finalmente, que nos acompaña también la semblanza del doctor Fernando Green Castillo. Bueno, él es egresado de nuestra facultad de lo que en aquel entonces era la Escuela Nacional de Arquitectura. Él también tiene la maestría en urbanismo, de hecho fue miembro de la primera generación de la maestría de urbanismo, con la cual se inició el posgrado y se convirtió en facultad, la que anteriormente era la Escuela Nacional de Arquitectura. Ha recibido más de 40 reconocimientos y distinciones, sacando el premio. Bueno, también, perdón, tiene el doctorado en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos,
ha recibido más de 40 reconocimientos y distinciones, destacando el premio Universidad Nacional en 2017 en el tema de la arquitectura y las artes. Ha diseñado y dirigido la construcción de 95 edificaciones de diversos tipos, ha diseñado 30 funcionamientos, colonias y conjuntos habitacionales en más de 3.400 hectáreas, donde se estima que han construido cerca de 90.000 viviendas habitadas por más de 360.000 habitantes, un poco para la magnitud del trabajo que ha realizado el doctor Fernando Crino. Ha participado como responsable de 21 proyectos de investigación con apoyo de la UNAM, el CONACYT y ASA. Ha participado como profesor en la licenciatura y graduados en arquitectura y urbanismo de la UNAM y en 4 universidades de México y 3 en el extranjero. Ha publicado 2 libros de autoría personal y 6 como coordinador. 9 capítulos extensos, 13 artículos in extenso y 6 artículos. Ha sido invitado a más de 160 eventos, participando como ponente magistral en 21 ocasiones y como ponente en 87 eventos. Bueno, estas son las semblanzas de los 3 panelistas, que bueno, creo que es un privilegio tenerlos aquí en la mesa, junto con, por supuesto, con el arquitecto Francisco Corres Gaitán. Y bueno, también hago mención, creo que los 3 de alguna manera han participado en lo que ha sido la importante trayectoria del arquitecto Corres, en varias etapas, unas antes, otras después. Creo que lo han acompañado y yo creo que eso también es un privilegio tenerlos aquí comentando la obra que nos ha expuesto, que nos está exponiendo el arquitecto Corres. Bueno, ahora muy brevemente, también para introducir ya la participación de los panelistas, voy a mencionar los puntos que consideré más importantes de la ponencia del arquitecto Corres. Bueno, nos habló sobre la urbanización en México del siglo, a principios del siglo, hasta 1976, nos habló de población, nos habló de urbanización, cómo se incrementó la población, vimos las tablas, y obviamente también la relación de la población urbana con relación a la población rural. Nos habló también de lo que es el crecimiento demográfico, la expansión física, la situación de la población, los procesos de conurbación y metropolización. A nivel de lo que fue la visión institucional, habló sobre unas acciones e instrumentos, instituciones como la CEPANAL, Secretaría de Patrimonio Nacional, la SOP, la Secretaría de Obras Públicas en aquel entonces, y todos los planes que mencionó también, realizados en diferentes niveles en el país, centros de población, municipales, metropolitanos. Y bueno, destaca lo que es el plan de desarrollo del Distrito Federal. Nos habló también en forma breve, porque creo que es un tema muy amplio, es antecedente sobre la vivienda, ¿no? Sobre el artículo de la Comisión de 1817, el artículo 123, los primeros programas de vivienda, la creación de las diferentes instituciones de vivienda, la Dirección de Pensiones Civiles, Banobras, INDECO, y posteriormente, bueno, ya a partir de los 70, el Infonavit, el FOVISTE, FOVIS, FAM, etc., el FONAVO, posteriormente también. Y un poco también la visión estatal a nivel de lo que es AUIS, de la cual fue el coordinador de este instituto. A nivel de la institucionalización, en 1976 habla de la población urbana superó el 50% en el país. Nos habló también de la mitad de Vancouver de las Naciones Unidas, un importante evento también, en donde fue la Conferencia Internacional de Declaración de Principios, Recomendaciones a nivel nacional, arreglos institucionales, foro habitat y todas las implicaciones que tuvo este importante evento, ¿no? Nos habló también sobre las reformas constitucionales tan importantes, artículo 27, 73 y 105, ¿sí? Y 115, perdón, ¿sí? La importancia de la Ley General de Asentamientos Humanos y que a partir de 1976 dio margen a que se intensificara la planeación urbana en nuestro país en los diferentes niveles, ¿no? Esto obviamente en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, que también lo mencionó. Y obviamente también ya en donde se incluye una visión no más urbana, sino una visión también ya urbano-regional. Y también contemplaba todo lo que era el ordenamiento del territorio con esta visión, ¿sí? Nos habló también de la creación de la SAO, la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, cómo fue su estructura administrativa que integró las obras públicas, las obras urbanas, el patrimonio inmobiliario y la planificación de los asentamientos humanos en sus diferentes niveles. Y por supuesto ya finalizó también con el Programa Nacional de Vivienda, con los niveles normativos, estratégicos, de responsabilidad sectorial y instrumental. Y bueno, aquí nada más destacar también que dicho programa siempre se buscó también, y de hecho el Corrubias este participó desde la SAO, ya la parte de la prevención urbana era importante también, y la vivienda también,
sí, sobre la congruencia que se buscaba también entre lo que era la vivienda, el suelo por vivienda, con el desarrollo urbano. En términos generales, creo que espero haber tocado puntos que mencionó el arquitecto Corrubias para dar introducción a la participación de nuestros panelistas, ¿no? Bueno, yo iniciaría pidiéndole al doctor Javier Cruz Rocha si es tan amable de empezar con los comentarios. Muchas gracias, maestro Julián. Para mí es muy grato asistir el día de hoy a esta primera sesión del curso del arquitecto Covarrubias. Hace 50 años me tocó dar un curso con otro profesor, un curso a la Limón. El curso era el segundo curso de urbanismo y el otro profesor era el arquitecto Francisco Covarrubias. Entonces tenemos una relación de amistad y de relación muy, muy fructífera y muy grata de 50 años. Me da mucho gusto estar aquí, ver aquí a muchos queridos colegas y ver aquí a los alumnos de la maestría, particularmente en desarrollo urbano y regional, porque los de las otras líneas no los conozco. Bien, desde luego la exposición que nos hace el arquitecto Covarrubias es muy, muy amplia, cubre la historia del desarrollo urbano y la vivienda a lo largo de mucho tiempo. Yo insistiré en algunos puntos. Desde luego ha habido grandes personajes que han sido pilares de la historia del desarrollo urbano, el urbanismo. Desde luego los abuelos del asunto, que fueron Carlos Contreras y José Luis Cuevas, los dos grandes urbanistas con formaciones diferentes, con enfoques diferentes, con intereses distintos, pero que los dos fueron pilares sobre los cuales se fueron construyendo las cosas. Después hablaríamos de Domingo García Ramos, que formó equipo, bueno, fue colaborador de Mario Panía, aunque el verdadero urbanista del equipo era Domingo García Ramos. Panía fue autor de grandes proyectos, de grandes conjuntos, era un arquitecto grandilocuente, ambicioso en el mejor sentido de la palabra, pero también hizo urbanismo. Hay un plan regulador de Acapulco muy importante de Mario Pano. Después habría que hablar también de otros equipos, ya se dijo de Enrique Cervantes, aquí están algunos de los distinguidísimos integrantes de ese equipo, que trabajó los puertos y ciudades fronterizas que eran asiento de las juntas federales de mejoras materiales, tan importantes que en el caso de la de Acapulco tenía más presupuesto la Junta Federal de Mejoras Materiales que el Estado de Guerrero, o por lo menos que el municipio de Acapulco, y el arquitecto Octavio Falcón está aquí, que me puede desmentir si no es el caso. Bien, entonces Pedro Moctezuma fue una gente importantísima, ya se dijo lo que hizo en Tijuana. En Acapulco también fue una obra importantísima del gobierno de Echeverría, donde se sentaron las bases de la planeación de Acapulco, y que sin el trabajo que se realizó en esa época, y vuelvo a mencionar a Octavio Falcón, que en materia de infraestructura, de regularización, de previsión, fue extraordinariamente importante. Entonces, y Pedro Moctezuma, como promotor, y en el caso de Puertos y Fronteras, con Enrique Cervantes y ese gran equipo, fueron muy importantes también en esos años.
El urbanismo en esas décadas pues era una tarea de los arquitectos, eran los arquitectos, se colaban algunos ingenieros, por ejemplo, doña Ángela Alesio Robles, ya se habló de ella, las gentes de ingeniería de tránsito y transporte, fundamentalmente Alberto Gusali y don Rafael Calle Mayor, en fin. Luego hay un grupo de arquitectos que salen al extranjero a formarse o a complementar sus conocimientos, pues ya sea el propio arquitecto Covarrubias, el arquitecto Falcón, que estuvo en Edimburgo, el arquitecto Aibesus, Julio García Col, Fernando Green, que regresó con todo un doctorado de Cornell, y en fin, muchos arquitectos que fueron a complementar sus conocimientos, y en esa época arranca también, estamos celebrando los 50 años, la maestría en urbanismo, de la cual muchos de ustedes son integrantes o egresados, y que eventualmente dio origen, por un lado, al programa de doctorado y por otro a la licenciatura de urbanismo en el año de 85. Bien, ese año del 76 fue un punto de inflexión, porque hay una serie de equipos trabajando con toda intensidad en los temas urbanos. Ya se habló del Instituto Auris del Estado de México, donde había pues mucho más que un puñado de especialistas, de arquitectos, de ingenieros, de geógrafos, de antropólogos, etcétera, etcétera, y donde se hicieron muchos esbozos de lo que luego sería la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. A mí me tocó participar con el arquitecto Covarrubias en la guía de acción urbana. Nuestro taller estaba ubicado en la azotea del Palacio de Gobierno de Toluca. Y hubo tareas verdaderamente muy, muy importantes. Entonces, Auris era un equipo. Otro era el de la Secretaría del Patrimonio Nacional, ya hablé de ello, el Departamento del Distrito Federal, con Ángel Alesio Robles, con Fernando Padrés, con Santiago Zubiría, que impulsaron la elaboración de un plan director para el Distrito Federal, con recursos que se obtuvieron del Fondo Monetario. Era el Banco Interamericano de Desarrollo, que fue a conseguir don Enrique Lata, y que con eso se armaron una serie de equipos y se integró el plan director de la Ciudad de México, que ahora en el último momento le tembló la mano al regente y no lo firmó, pero bueno, sí fue un esfuerzo muy, muy importante. Entonces, Auris, Secretaría del Patrimonio Nacional, el Departamento del Distrito Federal y la Secretaría de la Presidencia, ahí también había varios ingenieros, pero el más importante era Jaime Luna Trey, y todo eso cristalizó después de la modificación de la Constitución y la Ley General de Asentamientos Humanos. Y se forma la SAO, la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, una supersecretaría. Platicaba que cuando el presidente López Portillo le planteó al arquitecto Ramírez Vázquez que se hiciera cargo de una secretaría de urbanismo, de una secretaría de planeación del desarrollo urbano, le dijo: sí, señor presidente, pero con las obras.
porque con las obras me van a respetar. Y ciertamente fue una supersecretaría que conjuntó la antigua Secretaría de Obras Públicas y todas las cuestiones de planeación y las cuestiones de agua potable y alcantarillado, obras de las que hacían las juntas de mejoras materiales, etcétera, etcétera. Fue una supersecretaría que duró un sexenio, porque después de eso tuvieron miedo de que hubiera una entidad tan importante y empezaron a aventar cosas para otros lados. Bueno, otra cosa que hay que decir es que desde la SAOPU se hizo una tarea de evangelización, porque había que ir a los estados y a los municipios y a proponerles primero, a conminarlos después a que hicieran sus planes estatales de desarrollo, que emitieran sus leyes de asentamientos humanos, sus leyes de desarrollo urbano. Se hicieron formatos, se hicieron excelentes manuales, a mí me tocó participar en uno de ellos, y metodologías que muchas de ellas con muy pocas, bueno, se han enriquecido, se han modificado, pero siguen siendo todavía importantes documentos vigentes. A mí me tocó, con el arquitecto Covarrubias, hacerme cargo de la subdirección de equipamiento urbano. Ahí estaba Horacio Landa, era uno de los elementos fundamentales de esa subdirección. Y sí hicimos un proyecto de Programa Nacional de Equipamiento Urbano. Y las normas de equipamiento urbano que a mí me tocó ver en su primera etapa y que luego Horacio se siguió, y que no ha habido otras, ¿eh? No ha habido otras, las que siguen usando son esas. Entonces, fueron empujones muy, muy fuertes. Hay cuestiones que después se desinflaron un poco, pero ciertamente la realidad de la planeación urbana a nivel de las ciudades, de la normatividad, de la zonificación, de los usos del suelo, llegó para quedarse. O sea, hoy lo vemos como algo natural, algo que en aquel momento se veía como algo, como un sueño, o como un sueño guajiro que no iba a tener muchos resultados. Hay cosas que no jalaron, ¿verdad? Siempre faltó fuerza en los instrumentos, faltó que lo que se planteaba como acciones en los programas realmente llegaran a cristalizar, pero lo que se trabajó en esos años fue verdaderamente muy importante. Entonces yo me congratulo de que me haya tocado vivir esa experiencia. También yo fui uno de los miembros del equipo del programa, del primer Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Pues me congratulo de que me haya tocado vivir esa etapa y me congratulo de haber contado con la relación y con la confianza y con la amistad del arquitecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier Cortés. Bueno, se me pasó a mencionarles un poco la dinámica de la sesión. Son 10 minutos para cada uno de los panelistas. La idea es también dejar espacio para que al final, si hay unas preguntas, demos ese espacio para las preguntas y para ver las respuestas, ¿sí? Les pediría yo que el que tenga preguntas las anotaran y las pasáramos por la parte final. La idea es dejar 15 minutos al final para lo que son las preguntas y respuestas. Bueno, entonces ahora le cedería la palabra al doctor Gustavo Romero, por favor. Bueno, primeramente, pues quiero agradecer esta oportunidad a la presidenta Covarrubias, que nos invitó a esta situación. Yo quisiera decir que
voy a hablar de dos cosas. Una, esta experiencia que me tocó de alguna manera trabajar con Francisco en diferentes situaciones en ese aspecto en los años 70. Pero por otro lado también voy a presentar una visión, dado que aquí se está analizando la cuestión de lo que ha pasado en la historia urbana de México, desde una visión un poco quizá diferente de lo que se ha dicho aquí, y de una visión que de alguna manera muchos representamos una mirada por otro lado, ¿no? De alguna manera. Primero quiero decir que en los años 50-60 se empezó a hacer una gran crisis de las ciudades modernas, ¿no? De alguna manera, y especialmente en América Latina, ¿no? Este crecimiento explosivo, y sobre todo de un fenómeno que casi no se ha hablado aquí, que es el fenómeno del poblamiento popular, que es una modalidad totalmente nueva, porque aunque existió muy marginalmente en la historia, es la primera vez que toma una dimensión enorme, ¿no? Y especialmente América Latina va a ser el primer lugar donde esto se va a dar, ¿no? De alguna manera. Fenómeno que los cuerpos profesionales, los políticos y gran parte de la opinión pública no lo vieron nunca con un entendimiento, y que hasta diríamos con una gracia al contrario. Lo vieron como un problema muy serio al cual había que controlar, inclusive quitar si era posible, ¿no? Eso dio por resultado que en los años, tenemos ejemplos muy importantes, como inclusive la caída de Luchurtu, de alguna manera, por cierto, recordando a Luchurtu en los 53, el señor de infausta noticia pone una regla para que en la Ciudad de México no pueda haber fraccionamientos, cosa actualmente todavía vigente, de alguna manera. No hay fraccionamientos, no se puede meterlos. En economía se hace una serie de cosas, ¿no? Y después él, por quitar a un asentamiento con la teoría del bulldozer, que fue muy, muy famosa entre los profesionales, entre los técnicos, entre los políticos. Entonces esto hacía ver que había que quitar esto, pero el fenómeno era mucho, de una dimensión mucho mayor. Y entonces en los 60 también empieza a haber una gran crisis de las ideas del pensamiento del movimiento moderno de la arquitectura en cuanto a toda la propuesta de vivienda masiva construida, que desgraciadamente en México sigue haciendo. Nunca se enteraron en México los arquitectos que había una gran crítica a este asunto de ser grandes conjuntos habitacionales, ese tipo de cosas, ¿no? Aunque ya empezaba la crisis de lo que se habían hecho con los de Mario Pani, ¿no? Y posteriormente, Mario Pani, junto con los otros arquitectos, como todos, son los grandes importadores del colonialismo mental que tienen las profesiones de arquitectos. Es un colonialismo que nos mantiene todavía, es decir, en lugar de tener un pensamiento abierto y crítico, han importado acríticamente las concepciones de los países desarrollados, de alguna manera, ¿no? Entonces, ha existido la idea de una ciudad racional que no existe, más que la mente de algunos técnicos, de algunas posibilidades ideológicas de querer hacer eso, y por lo tanto la planificación ha estado constituida por tal, era una cuestión indicativa que nunca pasó de más, ¿no? De alguna manera, es decir, de alguna manera, se habla mucho de los éxitos. Yo quisiera que viéramos una evaluación de realmente lo que ha hecho la planificación. Es uno de los países más planificados del mundo. En los años 70 se dio una planificacionitis. Se hicieron planes de desarrollo de los 2000 y tantos municipios del país. Municipios a los que les llegó un libro en acrílico y con un lenguaje esotérico que la gente no hablaba ni español, porque hablaba muy poco español. Entonces, no ha habido una visión crítica de lo que hemos hecho. Es decir, no ha habido, ¿qué tanto ha funcionado realmente? Todos esos, porque diríamos, entonces estaríamos muy bien, ¿de acuerdo? La situación actual de la ciudad sería otra, pero no es otra, sino precisamente esa situación. Y uno de los problemas fundamentales, como les decía ustedes, era el poblamiento popular. Bueno, en los años 70 se dieron varias cuestiones interesantes. En primer lugar, esa institución, platicaba yo con Pancho, del Instituto de Acción Urbana e Integración Social, que ha sido el mejor instrumento que se ha creado en México, desgraciadamente no se repitió, inclusive con su nombre, Acción Urbana e Integración Social. Eso se perdió, de alguna manera, en el proceso con algunas intentaciones, ¿no? En los años 70, nos piden el entonces director del Plan de Desarrollo Urbano, que es Vicente Carmona, a la institución nuestra, Centro Nacional de Medio Poblamiento, COPEMI, que nos hiciéramos cargo del plan director de la Ciudad de México, del Centro Histórico. Y nosotros dijimos, nosotros no somos urbanistas. Dicen, no, yo no quiero urbanistas, yo quiero gente que sepa trabajar con la población. Y ustedes
Es más, nosotros no hemos estudiado urbanismo más que de la escuela, que era bastante malo, y bastante, yo tuve muchas discusiones muy duras con Domingo García Ramos, ¿no? Por su ideologismo con respecto a ese tipo de cuestiones, ¿no? De no conocer el fenómeno. Yo le oí decir que deberíamos evitar que la gente de Zahualcóyotl llegara a la Ciudad de México y le pusiéramos una serie de cosas absurdas completamente, ¿no? Entonces, ya teníamos una serie de discrepancias sobre la manera de hacer la ¿no? Y entonces nosotros inauguramos una nueva forma de hacer planeación urbana, que es la planeación social, basando el eje fundamental de lo social y no lo morfológico, urbano, arquitectónico, sino de lo social es lo determinante de lo otro. Y entonces empezamos a trabajar, hicimos un plan de desarrollo y trabajamos fundamentalmente con los grupos ya organizados, existían otros que vinculamos de alguna manera, y se planteó una propuesta que tenía alguna manera dentro del centro histórico, cómo poder abordar el tema, sobre todo del inquilinato central, que era muy, muy complicado de alguna manera, ¿no? Y algunas cosas, había en ese momento más de 100.000 viviendas en renta. En los años 90 ya se habían acabado a 10.000 porque hubo todo un proceso histórico del propio Estado mexicano y del propio gobierno local de acabar con esa modalidad por diferentes razones, ¿no? De alguna manera, y no había, pero lo malo es que nunca hubo más que programas muy sectoriales para tratar de mejorar. Se hizo un programa en uno de los gobiernos que se llamó un programa de, ¿cómo se llama?, sustitución de vecindades, y que los agarraban, los quitaban de las zonas centrales y los pasaban a la periferia, ¿no? Eso lo llamamos programa de deportación, no se llamaba programa de situación de centrales, sino deportación. Y inclusive tuvimos una anécdota con el regente, y que un grupo que lo habían mandado a la unidad que estaba en la avenida Iztapalapa, no podía vivir porque ellos hacían buñuelos. Y entonces, como hacían buñuelos allá, pues no los dejaban fabricarlos porque no podían hacer humo, y además tenían problemas transportados a las zonas centrales. Eso también era un problema muy grave la situación. Entonces le dijo al regente, bueno, pues no hagan humo, quiero que se comprarán una máquina sueca, porque aquí no se va a poder hacer. Entonces vemos este desconocimiento profundo de los fenómenos. Entonces nos dijimos, no, primero hay que conocer los fenómenos. Y eso pues, tuvo la oportunidad que vino John Torren a México, inclusive invitado por el Instituto Aurice, nos tocó trabajar con ellos, pues, hacer una investigación con la Sociedad Interamericana de Planificación, de 8 países, que por primera vez analizamos las condiciones de producción de vivienda en México, el mercado de materiales, el mercado de construcción, la tierra urbana, la asistencia técnica, así, todas las visiones que nos permitieran entender el fenómeno para después plantear en todo caso alternativas. Esta situación era la que nos venía haciendo, digamos, conociendo un poco más el asunto, por eso nos paramos en los años 70. Vimos que muchas de las cosas que nos hacíamos eran posiciones de arquitectos muy fuera de la situación y no conociendo el problema. Entonces, por eso actuamos en esa cuestión. En ese marco, yo había trabajado unas cosas con Pancho también, nos invitó a Enrique Ortiz y a mí que nos hiciéramos cargo de su dirección de vivienda, y lo pensamos mucho. Pancho se va a recordar, y nos dice, bueno, piénselo. Entrar al gobierno nos pareció a nosotros que era una cosa complicada políticamente en un sentido, ¿no? Si no, no estábamos muy tranquilos en ir al gobierno. Lo discutimos con el Movimiento Urbano Popular, lo discutimos aquí en la Escuela de Arquitectura del Gobierno, y decidimos entrar, pero entramos con 3 objetivos muy, que además los dialogamos y otro más que se construyó en esa situación. Esos 3 objetivos que nosotros entramos era, primero, conseguir que la vivienda fuera considerada un proceso. Pero habíamos visto los grandes problemas que había para modificar las condiciones de producción. No los diseños, sino las condiciones de producción que nos permitieran hacer más vivienda. La segunda, que hubiera reconocimiento jurídico de los grupos organizados para poder ser sujetos de crédito y recibirlo. Y eso también se logró. Una tercera cuestión fue, esto fue una discusión que tuvimos, creo que de trabajo sintético que hicimos con Pancho en ese sentido, es declarar un instrumento diseñado en función de la propia población y no en función de los financieros. En ese sentido, se creó el Fondo Nacional de las Habitaciones Populares. A mí me tocó hacer el diseño técnico y una de las primeras cosas que dije, no puede haber moral urbana arquitectónica aquí. Entonces, le decíamos a la gente, decíamos, tú recibes un crédito, la gente decidía si había más vivienda o menos vivienda, más acabado, menos acabada, más terreno, menos urbanización. Esas son decisiones de la gente, porque ellos van a habitar, no son decisiones de los técnicos.
Entonces eso se dio en ese entonces un proceso participativo y el FONAPO dio 150 mil créditos entre 1982 a 92 a familias organizadas en asociaciones civiles y cooperativas. Eso es un cambio en las decisiones, en las condiciones de producción que nosotros hemos visto en la práctica de los trabajos con el grupo, la limitación que esto implica. El trabajo con la Dirección General de Educación de Equipamiento de la Vivienda fue muy significativo, pudo reunir a mucha gente, hicimos esto posible, Pancho ya lo dijo, hicimos como 170 documentos de muy diverso tipo. Creo que se analizó como nunca el problema de la vivienda y se planteó una alternativa que era muy cambiante en ese sentido. Es decir, no establecer la vivienda a tiempo, no establecer la idea de la vivienda, eso de la vivienda digna y esas cosas, son cosas que más confunden de alguna manera en ese sentido, sino ¿cómo podríamos hacer? Tenemos tanto dinero, ¿cómo lo distribuimos? Es como si yo tengo 5 hijos, 10 hijos, y tengo 5 comidas, nada más completas. Tengo una sopa, un guisado, unos frijoles y yo, digamos, un postre, y les digo, miren, como lo digno es una comida de 5, se quedan sin comer, los otros tomar, y los otros sí comen. Eso hacíamos con la vivienda y lo seguimos haciendo. Los siguientes gobiernos han dicho barbaridad y media, como el gobierno pasado que dijo la recámara rosa. Eso es desconocer totalmente la historia y las cosas de ese tipo. Entonces, tenemos ese gran problema. Si no hay un conocimiento histórico, un conocimiento de los fenómenos, entonces muchas de las aplicaciones no suelen ser tan significativas. Y yo creo, por ejemplo, también nos tocó ir al Hábitat 1, al Foro de Hábitat, en donde los grupos alternativos planteamos toda una manera diferente de actuar sobre los asentamientos humanos, que tuvo de alguna manera un cierto impacto, se dejó hablar y eso entró en esa situación, ¿no? Una declaración que hicimos muchos grupos en el mundo en ese momento. Inclusive, también me estaré adelantando, en el diálogo con la Enrique Ortiz, en el año 93-96, Naciones Unidas Habitat nos pidió a Habitat Transition Coalition que trabajáramos para el derecho a la vivienda se escribiera tal como se logró de alguna manera en el 96, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso significa que es una visión política. O sea, los asentamientos humanos no son producto de las buenas intenciones, son producto de las fuerzas políticas que de las condiciones. Y desgraciadamente, lo quiero decir, los técnicos han estado mucho más del lado de una idea de la formalidad, de una idea de las lógicas heredadas de un pensamiento positivista, más de las lógicas de entrar a una transformación que vaya realmente encontrando nuevas respuestas, nuevos caminos. De ahí nosotros empezamos a construir lo que ha llamado la producción social del hábitat, que es una manera diferente de producir, porque en realidad hay solamente como tres modalidades: la producción social del hábitat, la producción del Estado y la producción mercantil. Esas son las verdaderas determinaciones de lo que está atrás. No es los intentos de diseño, políticas, sino cómo podemos actuar en función de esas formas de producción y en formas que debemos equilibrar. Lo que pasa es que también nos tocó la caída del Estado de bienestar, que se crea después de la crisis del 29 en el mundo. México es uno de ellos y va a actuar en el sentido de crear toda una serie de instituciones que iban a tratar de mitigar esta situación. En los años 80 se logra el mayor acto de inversión en el sentido producto del Programa Nacional de Vivienda para el sector urbano, que se habita en México. Desgraciadamente, en los años 90 empieza el neoliberalismo. En el 88 nos llegó el neoliberalismo, México firma esas condiciones y se lanza, por ejemplo, la vivienda y el desarrollo urbano al mercado. De ahí las cosas estuvieron muy complicadas. Entonces, veamos que no es un problema de que nosotros tengamos un resultado con el cual. Si no entendemos el sistema mundial donde actuar, por ejemplo, la política de vivienda de los 60 la instauró los Estados Unidos con la Alianza para el Progreso, y ellos metieron un cambio total. Toda la vivienda en los Estados era en renta. Los Estados Unidos metieron un eslogan que se llama más propietarios, menos proprietarios. Esa es toda una ideología, y en América Latina todos cambian. Igual en los 90 con los fondos solidarios de ahorro forzoso, ahora ya no son solidarios, no son de ahorro forzoso. Y en los 90 con la situación de mercado también los latinoamericanos hicieron que todos los países se hicieran lo mismo. Entonces, si nosotros no entendemos esta relación de fuerzas, no podemos actuar significativamente. Entonces, por eso se trata de también tener esta noción y esta experiencia muy interesante de los 70, que quizá fue cuando más se avanzó de alguna manera, quizá muy claramente, en que sí vamos a creer que todo este esfuerzo de planeación en varios sectores iba a dar diferentes respuestas. Entonces, no se pudo dar. Yo lo terminaría ahí, creo que tendríamos que tener una evaluación de estas visiones. Muchas gracias.
pasamos a la tercera participación. El doctor Fernando Gil, por favor. Yo me voy a referir a tres cosas muy puntuales, porque esto da para después, cuando nos vamos a comentar, tenemos muchas horas de comentar todos los puntos. Voy a referir a tres cosas. El primer punto me voy a referir a lo que es la declaración de los asentamientos humanos de Vancouver 76. En esta declaración de los asentamientos humanos de Vancouver 76, donde hubo una participación enorme de mexicanos y con una influencia muy fuerte sobre esta. Resulta que por alguna razón las Naciones Unidas se descuidaron, porque en un libro que escribió un libro sobre las Naciones Unidas, 17 años como de Naciones Unidas, es un libro que se llama Las Batallas de Papel en la Casa de Cristal, y ahí se expone en ese libro, por ejemplo, se expone claramente, claramente, además, considerando todo lo que los embajadores mexicanos habían dicho. Se expone claramente que Naciones Unidas no puede usar imperativos en su lenguaje. Eso no puede. Lo más que puede es recomendar. Y en este documento, que se denomina Declaración sobre los Derechos Humanos de Vancouver, 76, donde muchos mexicanos participaron en la declaración de esto, hay imperativos en el lenguaje. Entonces, léalo, lo cual está mal, porque Naciones Unidas no puede hacer eso. Se corrige esto. En los siguientes foros de sobre asentamientos humanos que están en posterior de América del Sur, se corrige esto. Pero en este documento está, entonces ahí hay un fallo técnico, más que técnico, que no cae con una palabra que esté mal. Ahora, las directrices, me voy a referir nada más el documento de lo que se llama las directrices para la acción, que es realmente el final del documento, en donde se dice qué es lo que hay que hacer. Y este documento consta de 23 puntos distintos. El primer punto, voy a hacer un comentario sobre cada uno de ellos. ¿Qué opino yo? Es una opinión muy personal de cómo se ha reflejado en nuestra acción. 76, 86, 2016, 2016, 2016, son 40 años, casi 50 años. Entonces, el primer punto dice preparar planes de estrategias espaciales, incluso no dice territoriales y espaciales, pero está bien, de adoptar políticas de asentamiento humano vinculadas con industria, agricultura, bienestar social, preservación ambiental y cultural. ¿Cuál es ese resultado que yo percibo que ha pasado? Sí, se han dado resultados positivos, pero en opinión más bien negativos. Estoy hablando de eso. Este es un documento que ha hablado. El segundo punto dice, la política de asentamientos humanos deberá tener variedad de componentes como cooperación, empleo, vivienda, tierra, etc. Y yo creo que los resultados son insatisfactorios. El tercer punto de este documento dice, los estados deben darle prioridad a la habitat rural, reducir las diferencias entre lo rural y lo urbano, y en el medio urbano reducir también esas diferencias. Pues esto no ha sucedido. Porque la vida rural en México está en condiciones muy, muy precarias, ¿no? El cuarto punto dice asegurar procesos ordenados de urbanización y espacio rural, pues también me parece que no ha sucedido. El quinto punto dice las normas, establecer normas mínimas, progresivas, cuantitativas y cualitativas, objetivos determinados, justicia social y evitar consumo excesivo. Bueno, en el 50% de nuestro territorio no se despeja, porque el 50% de nuestras ciudades está hecho sin ninguna norma, está hecho por una constructora. Entonces, pues, ustedes tienen que ver qué opinan. El sexto punto dice destacar, quitar prejuicios para la diferencia de normas y criterios para evitar desigualdades, mal uso de recursos, deterioro sociocultural y ecológico. Pues las desigualdades en nuestro país van a entrar, de hecho se considera, hay un documento que acaba de salir de la Secretaría de Hacienda en donde se habla de cuánto dinero está concentrado en el 1% de la población, que van a ser una cantidad impresionante. Y en los Estados Unidos, que tiene una mayor concentración, claro, se calcula que 10% del 1%
tienen la mitad de lo que está en los Estados Unidos. Entonces, no es que nosotros participamos de algo que no es superior en otro lado. Destacar vivienda y servicios para un derecho humano básico, obligatorio. Eso ya la Constitución, en el artículo 123, ya lo dice. Hay que establecer programas de autoayuda, suprimir obstáculos, eliminar segregación racial y social y combinación de grupos sociales. Bueno, si algo tenemos es que tenemos diferencias destacadas entre colonias en la Ciudad de México. Hemos elaborado mapas durante muchos años de la gobierno para nuestro propio gobierno de los que se hace en Nueva York, y era un mapa de 1996, me parece. Y en ese mapa ya se veía un triángulo, una línea de edad en el Distrito Federal, donde vivían los ricos, la clase media, y donde vivían los pobres. Si le aumentamos el Estado de México en un mapa actual, pues todavía más, ¿no? Se ven estas diferencias. Estas desigualdades no han mejorado. También dice un punto que es el mejoramiento de condiciones sanitarias, ambientales, servicios sanitarios básicos. En estos sí nos avanzamos. En estos sí nos avanzamos. Los servicios de agua potable, de alcantarillado sanitario, hasta el tratamiento de agua. Sí. Perdón, el tratamiento de agua. En esto el país se ha avanzado. Tenemos otro punto, dice derecho ciudadano a la elaboración de políticas y programas, colaboración entre el pueblo y el gobierno. Entonces, yo digo que tratar de hacer los planes de desarrollo humano, salvo en casos excepcionales, no permite la participación del pueblo. Punto. Dije casos excepcionales, eran dos casos, es no todo eso. Y yo le pedí, por ejemplo, al maestro Gustavo, que me iba a venir a ver cómo es, los planes, y me llevó allá. Claro, para arriba, un pueblo que estaba haciendo planes, y pues ahí sí hay participación del pueblo, ¿no? Viví un día intenso ahí, como la gente manifiesta sus cosas y cómo se presenta. Otro punto es técnicas de empleo para todos. Perdón, para... creo que está apagado el micrófono, no se vio por acá. Técnicas, más en qué caso, técnicas, se requiere de técnicas de empleo para hacer uso de todos los recursos humanos, participación de la mujer, maximización de tecnologías de empleo. Yo ahí digo que cada año la creación de empleos es menor a la demanda. Entonces todos los empleos, a cañón, apenas acaban de establecer un programa para dar un millón de posibilidades a muchachos para que se entrenen en un millón de muchachos. Pero esto es de este año. Pero todos los años tenemos un déficit de empleo de más de 1,000,000 de empleos. Y en términos de participación de la mujer, yo diría que sí se ha logrado mucho en México, muchísimo. En esta escuela ya tenemos, en inscripción de la licenciatura, tenemos más mujeres que hombres. Y eso habla de que vamos avanzando ahí. Establecer carreras con el tema de asentamientos humanos. Esto sí sucedió. Sí sucedió. Tenemos aquí una licenciatura en urbanismo, las maestrías. Pero muchas instituciones de nuestro país, siguiendo este presidente de Costa Rocha, que fue como un mandato supremo que hicieron los ciudadanos, dejaron las escuelas. Entonces eso sucedió. La tierra se pone como un elemento indispensable para el desarrollo humano, pero se tiene que tener la tierra y el empleo como sujetos a control político, público. Lo anterior no se ha podido, no ha sucedido, o sea, no ha sucedido. Y después dice recursos al sector agropecuario y a la agroindustria. Sí, se han ido muchos más recursos para el sector privado, perdón, para el sector agrario, pero ese recurso va básicamente etiquetado para la industria privada del sector agropecuario, no para los campesinos mexicanos pobres. Es mi se habla, y es un tema tremendo, la plusvalía de la tierra para inversiones públicas debe integrarse a la sociedad en su conjunto. Tierras agrícolas de primera deben no tocarse. Esto es imposible en la economía capitalista del mercado mexicano. Y bueno, tal es así que la Constitución
de la Ciudad de México, ese tema se hizo grave. Es un tema que Enrique Ortiz traía, pero vamos a decir con sus eso aquí, si no les hagan un lado, o no se echa adelante la petición de la Ciudad de México. Y eso es porque estamos en un medio complicado. Adoptar políticas para la disminución de diferencias y disparidades. Pues esto no ha sucedido. Disparidades y las diferencias siguen ahí, ¿no? Darle alta prioridad al diseño de la planificación física. Sí, sí le he dado alta prioridad. En SAOP, como nos comentaban, se hicieron además en términos de los municipios 2.500 planes de los municipios. Y esos 2.500 planes que se hicieron, a mí me tocó hacer dos, que eran, porque yo me atrevo más o menos, ¿cómo se dijo? Te voy a dar que me hagas dos de ejemplo. Y hice dos de ejemplo, a otros me sugirieron. Y después me dijo, ¿cuántos puedes hacer en cuánto tiempo? No, pues en 3 meses. Digo, pues no sé, man, 20. Y me dio 20, y como hice 20, me dijo, pues ¿qué te parece si te doy 100? No, pues es ridículo, ya dije, no, porque así nos hicimos. Hicimos 2.000, y eso son grandes. Y por cierto, en lo que es el área que manejaba, eso, manejaba, etcétera, en estas áreas se hacían los planes de desarrollo que salían identificados, eran unos cuantos. Se decía que debemos tener una cooperación internacional orientada considerando las soberanías nacionales. Pues yo digo que en el caso de México sí ha pasado, pero generalmente esto está incluido por Estados Unidos. Y por cierto, no nos por favor. Por cierto. Y después, voy a acabarlo. Dice tomar en cuenta las recomendaciones de la ONU sobre orden económico, efectos ambientales, crecimiento demográfico, vivienda, salud, desarrollo rural, mujeres, coexistencia urbana, humana, espacio público, tensiones psicológicas, hacinamiento y aislamiento humano. Pues en general, esto en un plan de desarrollo urbano, cualquiera de los años que hemos hecho, pues resulta muy ambiguo porque aquí se necesitan expertos. Esto es para todos. Entonces, aquí hay un malentendido. Los planes de desarrollo urbano son para el desarrollo territorial físico. Y esto que aquí dice sería el plan de desarrollo de una comunidad completa. Entonces, yo aquí digo, y luego finalizo esto diciendo que la comunidad internacional debe prestar asistencia técnica y financiera para elaborar instituciones. Bueno, se ha sucedido de manera limitada. El Banco Mundial sí nos ha dado dinero para desarrollar instituciones, pero con la visión del Banco Mundial. Ahora, acá, esto es este asunto, esto fue de Vancouver 76, y esta es una reflexión propia a distancia de casi 40 años. Quiero decir dos temas más que tocaron los minutos. Uno, me parece que lo que aquí se nos dijo de que si el presidente López Portillo se le ocurrió la SNOP y llamó a Ramírez Vázquez para hacerlo, o al revés. No, al revés. No es Ramírez Vázquez, el profesor Ramírez Vázquez tiene una relación democrática con la historia aquí en Londres. Y fue, y sí le puso condiciones, eso sí es cierto. Y le dijo, yo aquí quiero a los ingenieros. Quiero a los biólogos, quiero a los psicólogos, quiero a los arquitectos, todos juntos. Y se lo concedió. Pero ¿por qué era posible que se generara esa dependencia de ese tamaño? Pues por el individuo que se lo pedía. Porque ¿quién era Ramírez Vázquez? Era un hombre de una estatura, hijo de yo mismo, 65, él medía 16 metros. Porque ya había hecho, para empezar, como organizador, las Olimpiadas. A 3 semanas o 2 semanas después de una bronca brutal de Tlatelolco, y nos apaciguó a todos, y dijo: ahí van las Olimpiadas, y salieron unas Olimpiadas maravillosas. Ahí demostró la organización, con poco relativo dinero. De eso tengo el libro que escribí. Entonces, ese era el mismo. Pero como arquitecto, ¿qué creía atrás de sí?
pues el Museo de Antropología e Historia, que cualquiera que entre por primera vez y vea aquel paraguas con agua cayendo, caray, pues a los hombres se nos caen los calzones, pues, patas, porque es impresionante. Y que además dice Hernández Vázquez, y sus anécdotas que nos contaba, que el Patio Central no tiene nada que ver con las mocas de Guzmán, que se le ocurrió a él, y que es un vestíbulo que cambió la museografía en el mundo. En el mundo cambia la museografía. ¿Qué otra cosa trae el Museo del Frente? Trae frente, ¿qué trae la Hernández Vázquez en frente? Trae frente la Basílica de Guadalupe, que sí es un castillo volador, que sí no es un castillo volador, pero si están adentro yendo misa, 10.000, 12.000, 13.000 espectadores, también igual, es el efecto. Y algo que, porque Ignacio Cortés no se participó con él, el Estadio Azteca, pues nomás siéntense en un partido de fútbol y hoy van a recoger a una cosa que tiembla. Piso y no se caen. Claro, también por colinas, pero Javier, cuando volvió a platicar mucho de eso, él sabe cómo, porque es bueno. Pero ese era Ramírez Vázquez, ese era el caballo que se vivió, por lo cual las concesiones. Y lo que estuvo terrible fue que esta cuestión, que funcionó o no funcionó, bueno, está para la historia, para otras cosas, pero que se haya desbaratado, eso fue terrible, porque nos puso una posición donde los urbanistas, arquitectos, estábamos acá y fuimos bajando. Y ahora somos parte de una dependencia, pues, en otro nivel. Entonces yo creo que hay que tener estas consideraciones. Esto no es contra mi amigo Francisco Covarrubias, con el cual tengo el privilegio de lograrlo, de trabajar por el cargo que me ha dado. Carlos, con plena libertad para hacerlo, pero eso sí, a la hora de finales de entrega, sentarse con nosotros desde las 4 de la tarde, pasar toda la tarde, uno dice que se va a ir, sigue la noche, amanecemos, es hora de cenar y sigue revisando las cosas. Y ese es el amigo que en algunas ocasiones podemos poner. Muchas gracias. Los corchetes a México, yo tuve oportunidad de participar en ese grupo de trabajo encabezado por un príncipe iranito ahí en los tiempos de Chaligan, nos tocó participar en la última versión, pero ya era simplemente practicar corchetes. Hay cosas muy importantes que no están, que pasaron por el secretario, el secretariado, que es el instrumento administrativo. Y yo coordinaba en pequeña loca en ese momento, y donde se van afinando los párrafos, y luego hay conferencias regionales, y finalmente el secretariado presenta un documento que se pone a consideración en aquel entonces de los 118 países, y ahí se hacen pequeñas observaciones para tratar de limar y que pueda ser aceptable para todos. Entonces, son documentos muy complejos de elaboración y que además cada país en el uso de su soberanía los identifica y los establece. Coincido plenamente con él. También coincido con Gustavo en esta cuestión del comentario que hizo mucho, y por eso hice el énfasis en que había sido jefe del Departamento del Distrito Federal, porque limitó el desarrollo del Distrito Federal y fue lo que nos creó, y eso lo vimos desde ahora, la zona metropolitana. Es decir, Nezahualcóyotl llegó a ser el asentamiento regular más grande del mundo. Ecatepec, otro tanto, ya no les comenté, pero se decía, por ejemplo, hicimos en AUS la planeación de Teotihuacán, Texcoco, Chalco, y para vender lo de Chalco, lo de Texcoco, un compañero muy talentoso hizo un corrido que decía, planifícate Texcoco, que hay en la capital, no me sé la música. En fin, y en Naucalpan, no. Ya no me aprovecharé.
pero sí quiero decirles que se buscaba este acercamiento con la participación, y yo creo que lo que se ha buscado de acción urbana, integración social, era realmente un término que sintetizaba esos elementos. Yo creo que sí se presenta esta gran crisis del poblamiento popular, esta limitación de la planeación y la incorporación de la planeación social, me parece muy importante. Y también quisiera enfatizar, y mañana que pueda venir un ratito Estefanía, la importancia de la sociedad mundial de planificación en estos periodos. Otra cuestión, simplemente a guisa de comentario, por lo que decía Fernando, pues yo creo que una de las figuras, yo creo que dos figuras, para mí ha sido muy importante en esto del desarrollo urbano. Por un lado, la figura de Luis Miguel, y por otro lado, la figura de Don Pedro. Yo con Don Pedro empecé a trabajar precisamente en los Juegos Olímpicos, como tenía una responsabilidad en la Dirección General de Instalaciones, y realmente seguí toda su carrera y su profesionalismo. Una vez discutimos si la Secretaría debía ser la Secretaría de Obras Públicas de Asentamientos Humanos o la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Dice, no, no puede ser la Secretaría de Obras Públicas de Asentamientos Humanos porque su acrónimo sería la SOPA. Para que vean ustedes que tenía una visión amplísima de todo para todo, y era preciso, claro, y además integraba grupos y lo dejaba hacer. O sea, son dos gentes, una en el hacer y otra en el pensar, como Luis, que realmente han sido fueron fundamentales para mi formación, y aquí les agradezco todo lo que muchas gracias. Bien, yo creo que nos tomamos el tiempo de las preguntas. Bueno, agradecer obviamente al arquitecto Francisco Corrales, que además sigue todavía dos sesiones más, a nuestros panelistas, el doctor Fernando Green, el doctor Terroche y el doctor Gustavo Romero, sí, que bueno, de alguna manera complementaron, yo también me lo ganó el maestro Corrales, en caso de la participación de esos panelistas, pero creo que muy bien. Un tema creo que es muy importante, para mañana va a ser muy importante. Yo lo que pienso, y aquí también al arquitecto, es que las intervenciones de los panelistas, además de dar su punto de vista, yo sé que muchas cosas han estado equivocadas, y asumo una responsabilidad de las que a mí me han tocado. Por otro lado, me parece que es muy importante que complementen con su experiencia, porque es como crecemos mutuamente y como a mí me ayuda realmente en este proceso. Les agradezco muchísimo.